Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esta podríamos decir que es el inicio de la segunda temporada de Pásame un Libro. Teníamos un poco abandonada esta serie por las distintas actividades que tenemos cotidianamente, pero vamos retomando y vamos retomando bien en un triple, diría yo, sentido. Primero, los libros que vamos a presentar hoy son libros acerca de una persona que fue determinante para el desarrollo de el álgebra abstracta como la conocemos hoy en día. Son libros que hablan sobre la vida y obra matemática de Emmy Noether, que para mí es muy importante, dado que una de las primeras áreas que a mí me interesaban cuando terminé la carrera era el estudio de invariantes y de simetrías físicas y biológicas. Y allí las aportaciones de Emmy Noether son fundamentales. Entonces hoy quiero presentarles en esta nueva temporada de Pásame un Libro, tres libros acerca de la vida y obra matemática de Emmy Noether, aprovechando tres cosas. Una, que apenas fue su cumpleaños hace unos días. Dos, que aún seguimos todavía hoy estamos en marzo y no se me iba a pasar la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La conmemoración, perdón, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y finalmente que esa sí es celebración, aunque es un evento que se dio en condiciones difíciles. Es el aniversario. También en la semana del cumpleaños de Emmy Noether fue el aniversario de este canal, que ya estamos cumpliendo 4 años, y que finalmente pues es una herramienta que abrimos para paliar las condiciones de la cuarentena durante la epidemia de COVID. Y es una celebración en tanto que aquí seguimos, en tanto que seguimos en la misma disposición de brindar lo que podamos aportar a quien le pueda servir. Siendo egresado y empleado de instituciones públicas de educación superior, habiendo sido formado en instituciones públicas de educación superior, nos debemos a el pueblo que pagó nuestra educación y al pueblo le regresamos lo que podamos regresar. Entonces, bienvenidos a esta segunda temporada y vámonos a revisar los libros que recomendamos esta semana. Entonces vamos con el primero. Es el, digamos, el más el más pegado hacia la parte matemática. Se llama Emmy Noether, Matemática Extraordinaria. Este está escrito por David Rowe y publicado por la Springer Verlag. Este es el más largo de los tres libros que vamos a ver hoy. Y eh,
empieza, ¿no? Desde el cómo encuentra Emmy Noether a las matemáticas a través de su padre, que fue académico en Erlangen. Y Emmy Noether ingresa en Erlangen, aunque no la dejan terminar ahí. Se va a la Gotinga a trabajar con Hilbert y con Klein. Y allí el trabajo que hace Emmy Noether es fundamental para la versión que Hilbert hace de la relatividad general, pensando en términos de invariantes algebraicos de estos objetos que fundamentalmente son geométricos, ¿no? Siguiendo el programa que inauguraron Sophus Lee y Felix Klein en Erlangen y la Gotinga. Entonces, vienen aquí, sobre todo esta parte 4, habla de mucho de los de las contribuciones que tuvo Noether al principio de su carrera académica, que costó mucho trabajo, ¿no? Klein y Hilbert, desde luego, querían tenerla en la Gotinga. Era una persona extraordinaria, era una académica de altísimo nivel. Y sin embargo, los que le metieron en el pie para que no pudiera ejercer su carrera académica, pues fueron curiosamente los humanistas, ¿no? En ese momento, con todo ideología reaccionaria de considerar que una mujer no debería ejercer la docencia, y mucho menos ser considerada su igual, ¿no? Pero bueno, finalmente entra a trabajar y hace un montón de contribuciones ya en sus primeros años como académica. Formó a un montón de gente, ¿no? Dirigió un montón de trabajos doctorales. Y en algún momento trabajó con estas dos personas, Pavel Aleksandrov y Pavel Urison, que son dos de los matemáticos soviéticos más importantes de la época y de épocas posteriores, en el caso de Aleksandrov. En Rusia, según palabras de Aleksandrov, ¿no? Emmy Noether se impresiona con la Revolución Soviética y toma partido por la Rusia de los soviets. Pero bueno, ese es un punto que creo que en ninguno de los libros viene. Esto es dichos de Aleksandrov. No, yo no soy nadie para para decir que Aleksandrov esté o no mintiendo, ¿no? Pero bueno. Y luego viene toda esta parte de la escuela, ¿no? De Emmy Noether, ¿no? La colaboración que hizo con Hasse y Brauer, toda la gente con la que estuvo colaborando en Moscú, en Bolonia, etcétera, ¿no? Ya los años maduros de Emmy Noether, que aquí lo ponen como los años triunfales, el teorema de Brauer-Noether, cuando viaja de Viena a la Gotinga, y después a Zurich, ¿no? Finalmente, durante el fascismo, deja Emmy Noether su país, se va a Estados Unidos un rato y eventualmente va a regresar
a la Gotinga una vez más y se vuelve a ir. Me parece que ya no vuelve a regresar a Alemania. En algún momento el régimen fascista la acusó de ser de hacer álgebra hebrea, ¿no? Y demás, ¿no? Y al final pues cierran con la influencia y el legado de Mineder, y se habla de Curán y se habla de Aleksándrov, que fueron dos grandes matemáticos que hicieron escuela, uno en Estados Unidos y el otro en la Unión Soviética, y que son herederos del pensamiento netheriano, digamos. Entonces, este es un libro muy completo. Viene desde luego en inglés. De este no encontré una traducción. Pero bueno, ahí está. Es a mí es el que más me gustó, pues, pero ahí les van otros dos, ¿no? Este es, digamos, un poco menos serio, pero más centrado en la vida como tal de Emmy Noether. Se llama La madre de la álgebra moderna. Este lo escribe M.B.W. Tent y lo publica, déjenme ver, este sí no estoy muy seguro, A.K. Peters. Entonces, lo mismo, es esencialmente la misma estructura, ¿no? La vida temprana de Emmy Noether. La vida de estudiante. La vida profesional al principio, ¿no? Que fue lo mismo, ¿no? Las problemáticas que tuvo con los académicos reaccionarios y demás, la relación que tuvo con Klein y con Hilbert y demás. Aquí se habla un poco, se centra un poco menos en la obra académica. Lo más es este capítulo cuarto que tiene el nombre de Fräulein Professor Dr. Emmy Noether. Y habla sobre, justo sobre sus estudiantes, que pues es cómo fue construyendo su escuela Emmy Noether. Habla sobre su papel en la construcción del Instituto de Matemáticas en la Gotinga y los años en los que por fin obtuvo el reconocimiento y finalmente cuando tuvo que salir exiliada. Entonces, este es bastante más corto que el otro. Se lee bastante más rápido, pero pues justamente no trae muchos de los detalles matemáticos que a un lector interesado en el álgebra podrían llamarle más la atención. Pero de todas formas es una muy bonita lectura. Es bastante amena. Y trae estas fotografías de las personas, de los lugares, algunas que ilustran algunos de los conceptos de los que se habla, ¿no? Esta es la familia de Mineter. Aquí está Felix Klein, desde luego. Y David Hilbert. Dedekind. Fischer, por ahí debe haber alguna imagen de la Gotingen. Esta es la casa que tuvo cuando trabajó en la Gotinga. Este es la Gotinga, ¿no? Ahí están imágenes de la Gotinga original, David Hilbert, ya viejo. Y bueno,
Ahí está Alexandrov, ¿no? Este, bueno, entonces este es el segundo libro que les quería mostrar. Viene este apéndice, este, sobre ese problema, y un glosario de términos matemáticos, y por ahí viene también una cosa de nombres, este, alemanes, ¿no? Por ejemplo, este Genzel-Liesel, la Fräulein, la Frau, ver, quién sabe qué, ¿no? Y demás. Y el último es un libro en español. A mí me gusta mucho esta serie de libros, de la editorial Nibola, que se llama La matemática y sus personajes. Cuesta un poco de trabajo hallar los archivos de estos libros, pero si se los encuentran en alguna biblioteca, en alguna librería, y son más o menos asequibles, porque la última vez que pregunté no eran tan asequibles, son muy bonitos, son lecturas igual bastante amenas y rápidas, y te dan bastante idea de tanto la parte matemática como la vida, de los personajes, ¿no? Y entonces en este caso habla sobre Eminether, cómo se encontró en Erlangen con el álgebra y la geometría, el trabajo que estaban haciendo Sufusli y Felix Klein, y el papel que jugó ella en el desarrollo de la teoría de invariantes, los primeros años, que costaron trabajo, ¿no? El atisbo del paraíso y las guerras públicas y privadas, pues tiene que ver con estos conflictos y con el hecho de que no la dejaran ejercer en los primeros años. Luego viene esta parte de la escuela secreta, que es todo este rollo de los chicos de Eminether. Por ahí está Curán, ¿no? que después se fue a refundar la Gotinga a Estados Unidos, ¿no? Que ahora es el Instituto Curant, ¿no? Bueno. Entonces, muy recomendables los tres. Revisen, por favor, la descripción del video. Y bueno, como comentario final, ¿no? Dicen por ahí que si no conocemos la historia, podemos estar condenados a repetirla. Y es importante, pues, reconocer a todos los a todas las personas que fundaron estas matemáticas a las que nos dedicamos hoy en día, y una muy importante, una de las más importantes, que es la madre de la, no nada más de la álgebra abstracta moderna, sino de toda la idea del generalizada de simetrías, siguiendo con la escuela de Klein y Lee, pues es Eminether. Entonces es tan fundamental el trabajo de Eminether, o más, que lo que hizo David Hilbert, por ejemplo, ¿no? Entonces, échenle ojo, que yo la próxima semana espero echarles un libro.